mi gente, bienvenidos a Cubagánicos, como dice el nombre del canal, Megánicos de Cuba. Pues vamos a hacer un trabajito en uno de los camiones que da el arroz y los frijoles aquí. Pues vamos a cambiarle tres inyectores a un International 2004 motor DT466 7.6 de 6 velocidades manual. Así que vamos a empezar. Mi tienda favorita, Harbor Freight. Aquí, el día que en Cuba haya una tienda esta, siempre va a estar vacía porque todo el mundo va a comprar ahí. Aquí las herramientas son, no son de buena calidad, vaya, en el sentido de que no es herramientas de marca, pero resuelven bastante para lo que uno hace, porque yo no soy un mecánico profesional. Lo mío es el cacharreo, como lo sabe todo el mundo, lo hace todo el mundo, pero resuelven bastante y duran, porque si tu trabajo no es específicamente tener un taller, sino hacer siempre trabajitos aquí y allá, siempre resuelven, aunque sea de personas que las cogen para hacer trabajo en talleres y nunca le han fallado. Y aquí las herramientas son buenas y bien baratas. Eso es lo bueno de esta tienda. Así que vamos a entrar a buscar lo que nos hace falta. Probamos lo que nos hacía falta. Mírenlo aquí. No sé si se puede ver bien. $8.45 por el juego este de palanca. Esto, cualquier mecánico va un dedo o el pie entero por un juego de esto. Todo sirve para una pila de cosas. Y ustedes lo van a ver porque esto nos hace falta para zafar los inyectores hoy. Matita, mami, tú eres una matita. Matito, yo también soy un matito. Yo aquí te rindo, te engancha. Yo le digo la papaya con mata. Y quiere que te diga la verdad. Ella también me la dio con mata. Soy negro, soy feo. Soy tu asesino, en la cara y el cuerpo, mi palo divino. Yo soy negro, soy feo, pero soy tu asesino. Y tú quieres mi palo, mi palo, mi palo. Yo soy tu palo divino. Llego a mi casa de nuevo, mi demanura, y cierro la puerta. Me siento en el sofá, siento que todo da vuelta. Agarro un papel en la mano. Pero no pollito tropical. Ahí tenemos a la máquina que tiene guantes. En Cuba nadie usaba guantes, ni yo usaba guantes aquí, pero aquí ya uno va progresando un poco y soy un mecánico, un cacharrero un poco pique, a mí no me gusta. Pero grasa ese y el churre. Por eso, nos ponemos guantes.
herramienta. Oh, alo. Aquí lo tenemos, DT466 7.6. Vamos a empezar. Vamos a la ventana. Sí, vamos a ver quién se sienta aquí después. La razón por qué vamos a cambiar los inyectores es porque el camión está consumiendo aceite. En la semana gasta alrededor de 6 a 7 galones, que son, cada galón es 3.7 litros. So, en la semana se está gastando casi 20 litros de aceite, porque tiene un problema los inyectores, que tienen paso de aceite, no lo consumen. No lo bota por el tubo escape, porque el problema es que lo está pasando para el petróleo. Vamos a ver si se ve el filtro sucio. El petróleo se ve negro. Mírenlo ahí. Eso debe estar del color de la gasolina. Miren, miren, miren la. Aquí está el nivel del petróleo. Este es el filtro. Miren ese nivel. Está así oscuro. El petróleo no debe ser oscuro. Y al principio, cuando empezó a pasar el aceite, estaba negro porque el aceite estaba viejo. Ya yo más o menos le he echado unos, desde que empezó el problema, unos de 30 a 40 galones, sin mentirle. Por eso ya el aceite está más claro, por eso se ve más claro, pero igual se nota que está oscuro. Por eso vamos a cambiarlo hoy. Tres inyectores, a ver si resuelve el problema. Si no, vamos a cambiarle los tres de atrás, que son los que más calor cogen. Vamos a chequear el nivel de aceite. Nivel de aceite está abajo. El viernes yo se lo llené hasta la raya. Ya miren por dónde anda. Y ahí gastó 2 galones en un día de trabajo, gastando demasiado aceite. Como pueden ver, aquí hay un invento cubano. Miren esto. Pero bueno, resuelve, que es lo más importante. Ok, vamos a empezar. Pongo herramientas aquí. Vamos a sacar por acá. Carajo. Vamos a poner esto aquí. Esto tiene una cagazón aquí. Aceite, que no es fácil. Que tengo que zafar este aquí y aquí, porque primero hay que quitar el aire acondicionado para poder echarlo para allá, para no tener que zafarlo todo, para dejar libre la tapa de los inyectores. Empezamos. Vamos a poner un poco de música, porque ya saben que los cubanos siempre andamos con música. Okay.
empezamos. Cubo 10. Las extensiones. Aquí tenemos una, esta no. Mira aquí. Ok, 10. Y va a apurar un poco el proceso. Vamos a usar esto. Vamos a cambiar la batería. Una más potente. Ok. ¿Qué se cae ahora? Oh, shit. Oh, parece. Antes que todo, vamos a... Hay que zafar el tensor para la correa. Chicharra aquí, que es mejor que esa. Okay. ¿Dónde estás? Este es mejor porque la diferencia es esta. Ya ven, tienen más palanca, pueden aflojar más cosas. Esto, Hubble Frame, bien barata. Vamos a empezar aquí. Oh, salté, todavía falta el adaptador para poder zafar la correa. Aquí. Este. Un poco incómodo aquí, pero bueno. La paleta, esta paleta. Ok. Ya zafamos la correa. Ahora. Vamos. Al compresor. Este tornillo siempre estaba así, no sé por qué, pero bueno, siempre acuérdense de poner todas las cosas donde más o menos pueden verlas. Si le sobra una tuerca, no hay ningún problema, siempre sobra, pero bueno, en este caso aquí tiene, aquí no puede sobrar nada. Zafamos esto, vamos a zafar el compresor, el plug. Ok, ¿qué más vamos a zafar aquí? Ese filtro está bien sucio. Vamos a echar esto para acá. Ok, lo próximo, el tubo de la entrada del aire al motor.
Vamos a buscar el cubo, vea. Ese es. No, bueno. Lo grande. Este mismo. Poesía para atrás. Ahora, por esa falta. Esta poesía siempre está. Anda, problema. Pero vamos a zafar aquí. Ok, a pinza corte. Pequeño regalo aquí, por eso es normal. Ustedes saben cómo es. Ya zafamos aquí. Ok, vamos a zafar el tubo de la entrada al aire del motor. Como pueden ver, ya tenemos más acceso. Entonces, esto es la parte buena. Esto empieza a botar agua. Hay que cogerlo, ponerle un trapo. Vamos a ver si encuentro algún tapón. Un tapón no hay. Trapito. Ok. Abrimos aquí. Sí. Tremendo trapo, una media. Un cubo atrás por a cualquiera. Así que este es un trapo. La pinza. ¿Dónde pusimos la pinza? La pinza aquí. Vamos a ver si lo vamos a hacer con este. Esta. Vamos a coger una más. Esta. Como tiene agua, esa agua no puede caer mucho abajo, porque el problema es que cuando yo zafé la tapa ahí va a quedar agua, va a entrar agua en motor, aunque eso no, como dice el bicho, papá dice frío, pero bueno, vamos a arreglar de que no pase. Como pueden ver, vamos ahora a ver si zafamos, aflojamos los. Quitamos esto aquí y cada tornillo. Tienen que fijarse, estos tornillos son más largos que los de esta parte. Así que tienen que separarlos, los de esta esquina. Desde aquí, desde donde la tapa. A ver si se puede ver mejor. La tapa aquí es más alta. A partir de aquí hacia atrás hay tres más, más los de esa esquina. Todos esos son iguales. Pero a partir de que empieza la tapa aquí atrás, en el escalón este, todos estos ya son más grandes.
Tienen que tener en cuenta eso y separarlo, porque después no pueden ponerlo cruzado. Así que acuérdense de eso. Vamos a zafar todo eso ahora. Ok. Ok, ahora vamos a zafar. Vamos el cubo. La manguera grande. Esta manguera. Ok, ya tenemos estas dos mangueras. Hacia el lado, aquí. Nuestras dos mangueras aquí. Ahora zafamos este bloque. Ya todo está prácticamente. Falta esa falta, no sé si lo pueden ver ahí, esta tubería. Bueno, no sé si lo vean ahí. La tubería esta tiene un tornillo aquí abajo que hay que, antes de zafar todo esto, hay que quitarlo y echarla hacia afuera para que nos podamos quitar la tapa. Se me olvidó zafar la tuerca que les estaba hablando. Vamos a ver, yo creo que era 13. A ver. Sí, esa misma era. Le digo que era 13 porque ya esto lo tuve que zafar una vez para poder ordenar los inyectores, que son reveal, que son reconstruidos. Tienen que tener el número de arriba del inyector. Y como eso no lo dice en ninguna parte, tienen que zafar esta tapa para poder ordenar los inyectores. Así que ya esto ya lo zafé una vez, pero vamos a zafarlo para cambiar los primeros. Esta es la parte que no me gusta, está incómodo aquí, bastante. Aquí lo tenemos.
Siempre acuérdense de separar los tornillos. Muy importante esa parte. Ok, ahora echamos el tubo hacia el lado. El tubo tiene un anillo de goma. Tengan cuidado, no lo pierdan, porque es el que hace que no tenga escape de humo, de aceite, la tubería esa. Seguimos zafando. Esta parte ya es sin extensión. Todos se pueden hacer sin extensión, pero bueno. La extensión estaba puesta. Para que vean lo que yo les digo, la comparación, ven que uno es más grande que el otro, sepárenlo. Este tornillo está en candela, no, bueno, no es más ninguno. Ven, uno es más grande que el otro, sepárenlo, los que sean más grandes que uno del otro. En cualquier trabajo de mecánica, cuando un tornillo es más grande que otro, siempre sepárenlo, porque después no saben dónde lo van a poner. Lo digo por experiencia, eso me ha pasado millones de veces. Ahora vamos a zafar esto. Ya tenemos suelta la tapa, como pueden ver, pero para poder sacarla hay que quitar esto. Esto simplemente se echa hacia atrás,
suave, porque este plug es el que le da la corriente a los inyectores, porque estos son inyectores electrónicos. Entonces, este plug, con cuidado, a ver si puedo poner esto aquí. Este plug, con cuidado, se empuja hacia atrás. Bueno, ya tienen la idea. Vamos a zafar ahora la tapa. Un poco difícil, porque están estos cables que no sé para dónde van, ni quiero zafarlos tampoco. Entonces, vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Vamos a echar hacia atrás. Ahora sí. Esto pesa bastante. Ahora vamos a empezar a desarmar, a sacar los inyectores. ¿Dónde está la otra chicharra? Aquí. Esta pesa mucho. Vamos a coger esta. Ok, aquí pueden ver que esto lleva un plug como un clip, que es el que uno quita para poder quitar el plug de los inyectores. Como vamos a zafarlos atrás, vamos a hacérselo a los atrás. Sacamos uno por uno, suave, que no se puede romper ningún plocito de esto, porque si no, el camión no trabaja. Así que vamos a zafar el último. Es un poco difícil. Ok, suave, con calma. Acuérdense que no estamos apurados. Ahora que me acuerdo, el último se zafa cuando quitemos ya todo. Tengo que sacarlo con todos. Ok, vamos a ir zafando inyectores. Aquí se afloja.
en su momento, porque ahora sí, no me acuerdo cómo se zafan eso. Vamos a buscar una llave 8, una llavecita 8 pequeña. Ok, llavecita 8 pequeña. ¿Dónde carajo está? Okay, ¿y esto qué carajo es aquí? Vamos a coger ahora las palancas para zafar. Vamos a ver aquí. Esto está bien bueno. Vamos a ver si con esta, sí, con esta vamos a hacer el primero. Vamos a ver, era así, aquí, suave, como dice el dicho, suave para que se te dé, pero suave porque aquí está la, tenemos aquí la junta, ya, primero. El trapo grande, pero vamos a tener que limpiarlo aquí. Ya estoy una vez, yo le cambié los sellos, pero cuando los sellos no resuelven el problema del pase de aceite hacia el petróleo, ya es el inyector por dentro, tiene problemas. No sé qué parte por dentro, pero bueno, yo sé que ese es el problema. Levantarlo. Este lo podemos coger aquí. Ah, hay aceite para el motor. Esto está lleno de aceite. Ah. Está malo aquí. El aceite pasa. Si ninguno de estos sellos sella bien, es el pase del aceite. Eso fue lo que me dijo el mecánico, el que me cambió los sellos, porque yo si los sellos no sé cambiarlo. El inyector sí, porque, pero el sello, yo no me atreví a cambiarlo. Entonces yo a ellos le cambié los 6 sellos
los 6 a los 6 inyectores ya le cambié los sellos, pero el problema es que siguió con el problema. Entonces vamos a ver si así va, podemos resolverlo. Tenemos, vamos a ver dónde lo ponemos, liqueando aceite. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a zafar el último ahora, que como ya sabemos cómo es, ya es más fácil. Ok, vamos a ver el teléfono aquí. Esto está bien incómodo aquí. Vamos a ver cómo hacemos esto. Ok, ya. Yeah. No sé si pueden ver ahí, pero bueno, estamos ahí donde tenemos que estar. Esta chicharra anda problema. Vamos a cambiar para esta, pesa un poco más, pero bueno. Vamos a coger la pequeña ya que lo tenemos flojo. Vamos a zafar el otro. Corremos hacia atrás. No sé si pueden ver ahí, pero bueno, estamos ahí. Aquí está un poco incómodo este. Este es el último. Porque no debe forzarse. Vamos a coger otra palanca más pequeña para poderla meter hacia allá atrás. Vamos a coger estas dos por si acaso. Vamos a probar con esta primero, que es más corta y tenemos más chance de, ¿ven?, de ponerla hacia el lado. Vamos a ver ahí. Oh, la junta. Vamos a ver si podemos zafar la junta hacia el lado, aquí encima. Ok, ahí está bien. A ver, que va a salir. No salía porque estaba aguantando el tornillo. No sé si lo pueden ver ahí, pero bueno. Rápido, está por eso. Aguantaba el tornillo, por eso no quería salir. Y sigue cayendo aceite. ¡Bah! No, entró bastante aceite al pistón. Es lo que no quería. Pero bueno, vamos a cambiarlo. Vamos ahora a ir instalándolo. Recuérdense, esto viene así, tienen que quitárselo, porque si no, van a tener graves problemas. Ahí la punta, todo nuevo. De aquí hacia abajo es todo nuevo.
empezamos por el más pesado, el de atrás, pesado en el sentido de que es incómodo. Ok, entonces el último vamos a ponerle el plo primero, porque es más pesado. Entonces tengan mucho cuidado, todos estos plos. Bien pesadito esto. No ha entrado todavía. Va a ponerlo son un poco pesado, porque hay que empujarlo un poco duro para que entre. Entonces no quiero. No lo veo todavía. Hicimos trabajo fuera de cámara porque nos quedamos sin batería, pero bueno, ya pusimos dos inyectores, ahora vamos a poner el último. El último inyector, como hay que entrarlos a presión, fue un poco difícil. Lo que hice fue, ya esto, los sellos de cada de los inyectores yo se los había cambiado, los sellos son nuevos. Al último inyector, como ya el sello de este inyector usado ya estaba un poco más suave, lo que hice fue ponérselo y el sello nuevo quitárselo para mandarlo para atrás, porque el sello estaba muy duro y es muy difícil en hacerle presión al inyector para que entre. Entonces vamos a poner este, muy fácil, sencillo. Tienen que siempre echarle un poco de aceite para que entre. Acuérdense, con aceite todo entra. Del mismo motor lo pueden coger, no hay ningún problema con eso. Lo cogí de las puntas de arriba de los tornillos. Vamos a limpiar un poco aquí, porque aquí es donde va el petróleo. Entonces esto va así. Acuérdense, el tornillo ese siempre se queda ahí. Vamos a ver. Está bien apretado. Este tornillo siempre va ahí. Fíjense que todo esté bien. Vamos a ponerlo aquí. Acuérdense, esto es lo que hace, lo que engancha en el tornillo de atrás para apretarlo. Ok, ya ahí. Ahora vamos a hacerle un poco de presión. Llega un punto que ya no baja más, que hay que darle unos golpecitos en la parte de arriba. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tengo un martillo de goma, pero lo vamos a hacer con la parte de atrás, que es goma. Suavecito, le van dando, ya entró. ¿Vieron qué fácil? Ahora le echamos, enganchamos atrás con el tornillo de atrás y ya está ready para ponerle el tornillo. ¿Dónde está el guerrero? Bueno, míralo aquí. Ponemos aquí. Damos con la mano hasta que llegue al final. Ahora lo apretamos. Con la chicharra, ratchet, como lo quieran llamar. Nosotros en Cuba le decimos chicharra. Ahora lo empiezan a apretar suave. Esto no lleva torque, porque mientras uno lo va apretando, se va apretando. So, el torque siempre va a estar sonando. Lo van llevando a su lugar. Ya cuando llega a su lugar, ustedes van a sentir que ya se va a empezar a poner más duro. Sigan apretándolo hasta que ustedes crean que ya está bien apretado. Un poquito más. Ok. Ahí está bien. Ahora vamos a poner el plo. Acuérdense, suave con el plo. Un poco ahí. El clip. Ya tenemos puesto los tres inyectores que pedí. Bueno, amigos, desgraciadamente no pude terminar de filmar todo el proceso.
porque nos quedamos sin batería. De hecho, casi no hay batería. Lo puse a cargar un poco en el carro, pero no ha cogido mucho. Bueno, como pueden ver, terminamos todo. Ya yo lo arranqué, le di una vuelta, le eché petróleo. De todas maneras, voy a volverlo a arrancar para que vean que arranca sin ningún problema. Quedó bien. Y es un pequeño videito para que vean más o menos cómo que se hace. Y espero les haya gustado. Y vamos a seguir haciendo videos. No específicamente de estos camiones. Los videos yo me concentro más en los autos, en los carros. Como este. Que es el mío. En esto vamos a ver varios videos. Y eso sirve para diferentes autos, no solamente para este. Este es un Infiniti G35, el dos puertas, los hay cuatro puertas. Pero bueno, quería hacer este videito para empezar el canal y que vieran las cositas que vamos haciendo. Espero les haya gustado y seguiremos. Nos vemos, mi gente.